Bienvenidos, amigas y amigos, a un episodio más de su programa Viva Mejor. Soy Javier Landívar, médico genetista, y como siempre estamos transmitiendo en vivo y en directo a nivel nacional desde el set de televisión de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Para aquellos que no nos puedan ver desde su televisor y lo quieran hacer por medio de su teléfono o tablet, lo pueden hacer vía streaming por www.ucsgrtv.com. Como siempre, el día de hoy vamos a estar tratando pues un tema de salud de extremo interés para todos ustedes y por lo tanto estaremos atentos a sus consultas a través de nuestra línea telefónica el 042-22-16-18, así como también por medio de nuestras redes sociales Facebook e Instagram en @VivaMejorTV. El día de hoy vamos a hablar en compañía de nuestro especialista invitado el día de hoy sobre diagnóstico prenatal ecográfico, es decir, este procedimiento que pueden realizarse aquellas mujeres que se encuentran embarazadas para conocer el estado de su bebé antes del nacimiento. Entonces vamos a comentar junto a nuestro amigo qué potencial tiene este estudio, cuándo hacerlo, cómo hacerlo, cuáles son los potenciales beneficios y si existe o no realmente algún riesgo en hacerlo. Así que, ¿qué les parece si antes de presentarle a nuestro invitado el día de hoy, vemos esta pequeña nota que nos tiene preparado nuestro equipo de producción? El ultrasonido se caracteriza por utilizar ondas sonoras para producir fotografías de las estructuras internas del cuerpo. Se utiliza para ayudar a diagnosticar las causas de dolor, hinchazón e infección en los órganos internos del cuerpo y para examinar al bebé en una mujer embarazada. Usos comunes de este procedimiento. Los exámenes por ultrasonido pueden ayudar a diagnosticar diversas enfermedades y evaluar el daño en los órganos luego de una enfermedad. El ultrasonido se usa para ayudar a los médicos a diagnosticar síntomas, tales como dolores, hinchazón e infección. ¿En qué consiste el diagnóstico prenatal? Entendemos por diagnóstico prenatal el conjunto de pruebas diagnósticas que llevamos a cabo durante el embarazo para intentar identificar la presencia de posibles defectos congénitos en el feto o bien factores de riesgo maternos que pueden requerir controles estrictos. Amigas, amigos, bueno, estamos de regreso en su programa Viva Mejor y como se los había ofrecido, voy a proceder a presentarles a nuestro invitado el día de hoy. Pues para mí es un gusto, un enorme placer tener en nuestra compañía al doctor Yuri Patiño. Él es no solo exalumno de nuestra querida universidad y actualmente profesor de nuestra Facultad de Ciencias Médicas, es especialista en ginecología y obstetricia, tiene un diplomado en ultrasonido ginecológico y obstétrico. Además, es magíster en Gerencia y Administración de Salud, es miembro de la Sociedad de Obstetricia y Ginecología del Guayas, es miembro de la Sociedad Ecuatoriana de Ultrasonido y jefe del Servicio de Imágenes de la Mujer en el Hospital de Los Ceibos. Mi querido Yuri, pues además, pues ex compañero, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchísimas gracias, Javier. Y un agradecimiento especial por tus palabras. Uh-huh. Tan solo agradecerte una vez más por la invitación y llevar un mensaje a las mujeres que planean embarazarse o que ya están embarazadas y recalcar la importancia del ultrasonido o ecografía como diagnóstico prenatal. Perfecto. Entonces, ¿qué te parece, Yuri, si empezamos justamente aclarando un poquito sobre en qué consiste esto del ultrasonido? Porque pues dentro de la gama de estudios complementarios que un profesional de la salud puede solicitar, está pues no solamente la ecografía, también están los rayos X, están la tomografía, la resonancia magnética, todos estos son conocidos popularmente pues como estudios de imágenes en su conjunto. Pero la ecografía en particular tiene pues ciertas características que lo diferencian de los otros. ¿Cuáles son esas? Sí, una de las especialidades donde mayor avance tecnológico ha habido es precisamente la ecografía. Eso no significa que no hayan exámenes de resonancia magnética o tomografía o radiaciones que ayuden a complementar un diagnóstico. Pero hoy el tema de la conversación es diagnóstico prenatal y haciendo hincapié nuevamente en la importancia de la ecografía. La ecografía ha permitido un avance significativo a través de equipos de mayor resolución y gente más preparada que ha ayudado a hacer diagnóstico cada vez más temprano y a edades muy precoces. De tal manera que no solo es de decir
medidas fetales, actividad cardíaca, todo bien, señora, sino realmente de hacer un diagnóstico exacto desde la cabeza hasta los pies del bebé para poder dar un diagnóstico preciso. Es decir, cuando hablamos de ecografía, estamos hablando, repito, de una de las opciones de estudio a través de imágenes de una serie de condiciones que pueda tener una persona, ¿verdad? Pero en particular, como tú bien lo dices, el día de hoy nos estamos enfocando en su utilidad durante el embarazo. Lo que quería destacar era que, a diferencia de los rayos X, las tomografías y demás, que usualmente pues, una mujer embarazada sabe que no puede someterse, o por lo menos siempre existe esta recomendación, esta advertencia, ¿no? Si está embarazada, no se tome una radiografía o evite en lo posible, incluso hasta ir a estos centros de imágenes donde se maneja radiaciones. En el caso de la ecografía no ocurre así, porque es un procedimiento seguro para una mujer embarazada. Explícanos por qué. ¿Cuál es la diferencia entre una ecografía y una radiografía, por ejemplo? La respuesta es sencilla. Uh-huh. El ultrasonido, su palabra lo dice, es sonido. Uh-huh. Y los rayos X son radiaciones ionizantes. Uh-huh. De tal manera que es un procedimiento no invasivo, totalmente inocuo para la paciente, no hace daño, es muy fácil de hacerlo, muy poca preparación, de tal manera que es muy factible hacerlo en cualquier lugar, pero bajo ciertas condiciones, repito, de conocimiento y aprendizaje de la persona que lo realiza. Ok, es decir, estamos hablando entonces de que la ecografía o ultrasonido, como bien lo dices, no utiliza radiaciones ionizantes, que son en realidad las que pues pueden en cierta medida que conllevar un peligro, ¿verdad?, para, digamos, un embarazo en desarrollo y por lo tanto, pues, sobre todo pues cuando hablamos de altas dosis, pues esto puede afectar al bebé. Entonces, el ultrasonido no tiene o no implica ningún riesgo para la salud ni del bebé ni de la madre, ¿verdad? Ningún riesgo, tanto así que no existe ninguna evidencia científica al respecto. Siempre preguntan cuántas ecografías o ultrasonidos me puedo hacer durante el embarazo. La respuesta es la que sean necesarias. Sin embargo, para el conocimiento de la gente, que es lo importante y el motivo de mi visita acá, es decirle que existen momentos bastante oportunos para realizar estudios. El famoso screening ecográfico de las 11 a 14 semanas, donde nosotros medimos ciertos aspectos del bebé, principalmente translucencia nucal, hueso nasal y ductus venoso, donde nosotros predecimos estadísticamente a base de números qué mujeres tienen riesgo de desarrollar alguna cromosomopatía. Asimismo, un eco importante es que nosotros llamamos el eco morfológico, se realiza entre las 18 a 22 semanas, donde evaluamos desde la cabeza hasta el pie del bebé todas las estructuras en su forma y su tamaño normal, de tal manera que diagnósticos que se nos pueden escapar, no se escapen precisamente. Okay. Existen los famosos 3D, 4D que se realizan de la semana 28 a 32 para ver características especiales, el fenotipo de los, del paciente feto para la satisfacción y alegría de los padres. Y luego existen ecografías que los médicos especialistas derivan a centros de salud para algún detalle adicional. Pero lo que mencioné son los tres momentos bastante oportunos para realizar este estudio. Es decir, existe, por lo tanto, pues, una diferencia entre hacerse una ecografía entre las 11, 13 semanas de gestación y otra hacérsela ya después de las 22 semanas de gestación. Se entiende porque el bebé en desarrollo, pues ahora, pues, mientras más avanzado está el embarazo, ha crecido más y es más fácil ver ciertas estructuras de su anatomía y por lo tanto investigarlas, ¿verdad? Cosas que no se ve pues al inicio del embarazo. Muy correcto, no es lo mismo hacer un diagnóstico a las 10 semanas que a las 20 semanas, que repito, es un momento bastante oportuno. La cantidad de líquido amniótico está en una cantidad bastante adecuada. La posición de la placenta ayuda mucho en cuanto a la visualización de nuestro paciente feto. De tal manera que nosotros, repito, el eco morfológico 18 a 22 semanas es un momento bastante oportuno para el diagnóstico prenatal de malformaciones fetales. Ok, perfecto. Y antes de esto, es decir, cuando una mujer recién se entera que está embarazada, supongamos que está alrededor de la sexta, octava semana de gestación, ¿tiene alguna utilidad hacerse una ecografía en esa edad gestacional o no? Tiene utilidad para saber si el embarazo es intrauterino, si tiene uno o dos bebés,
si está vivo su bebé o tiene alguna complicación circundante alrededor del embarazo. Okay. Embarazos con miomas, embarazos con quistes de ovario, que son bastante frecuentes, comunes, pero que no repercuten en la salud del bebé. Ok. ¿Tú recomendarías como ginecobstetra que una mujer, una vez que tenga el diagnóstico de embarazo, se realice una ecografía o no? Sí, porque el diagnóstico de laboratorio, una prueba de embarazo en sangre, en orina, es un resultado positivo o negativo. Yeah. Ya con la ecografía o ultrasonido, hacemos un diagnóstico exacto. Lo estamos viendo en vivo y en directo, su embrión con su actividad cardíaca. Perfecto. Ahora, todo lo que acabas de mencionar hace un momento me parece súper importante porque, pues, para nuestros amigos televidentes conozcan, a veces pueden presentarse situaciones o complicaciones que son importantes conocer desde el inicio de la gestación. Por ejemplo, la implantación de este embrión, ¿dónde ocurre? Lo normal es que la implantación, es decir, ustedes saben que una vez que se ocurre la fecundación, ese embrión tiene que anidar dentro del útero. Pero a veces, bajo situaciones que no son lo normal, por supuesto, esto no se da de esta manera y suele quedarse ese embrión anidado en otro lugar, como por ejemplo las trompas de Falopio. Eso es lo que se llama embarazo ectópico, ¿verdad? Tubárico. Y pues esto tiene que ser diagnosticado tempranamente porque las trompas de Falopio no son un lugar en donde el embrión pueda seguir desarrollándose y convirtiéndose en feto, y esto puede traer complicaciones importantes que pueden llevar a la ruptura de estas trompas, a un sangrado en donde pues hasta la vida de la mujer puede verse en peligro. De ahí pues que el diagnóstico temprano y el consecuente pues análisis ecográfico, pues ya solamente con saber estas cuestiones que acabas de mencionar, ya te descartan pues situaciones que requieran un tratamiento oportuno como esto del embarazo ectópico. Ahora, ¿qué otras complicaciones, además de este embarazo ectópico que acabamos de mencionar, uno podría detectar tempranamente en la primera ecografía? Bueno, Javier, la mujer embarazada en sus primeros días, en sus primeras semanas, tiene una gran emoción. Y quiere hacerse un estudio ecográfico precisamente para recibir esa emoción a través de imágenes. Okay. Y lo que uno puede encontrar, desafortunadamente, es que exista un embarazo ectópico, como usted mencionó, un embarazo molar, un embarazo múltiple, 3-4 bebés en, en un saco gestacional, también un embarazo embrionado, un aborto diferido, un aborto incompleto, o un huevo muerto y retenido. Entonces, no siempre las noticias pueden ser buenas. Uno debe tratar de darla siempre, pero cuando la situación no lo es, dar el diagnóstico que es. Correcto, para en ese caso pues tomar las medidas que correspondan. Ahora, cuando se habla esto del eco Doppler, por ejemplo, se utiliza el eco Doppler que a la gente le gusta pues ver los colores, cuando ve solamente estas imágenes en blanco y negro, a veces pues le dicen por novelería incluso, pues hágale el Doppler porque escuchan, ¿no? ¿Realmente tiene alguna utilidad? ¿Es recomendable hacerlo cuando estamos hablando de un embarazo muy temprano? ¿Ya? Bien, el avance tecnológico en ultrasonido no solo es la ecografía vaginal de alta frecuencia, sino se llegó a utilizar ecografías Doppler 3D, 4D, 5D. La ecografía Doppler es un estudio hemodinámico de la circulación fetal. No se utilizaría en las primeras semanas del embarazo por su gran potencia en el desarrollo embrionario, precisamente cuando el embrión y su actividad cardíaca o su corazón se está formando. Sí existe el estudio 3D, que es ver la carita del bebé a color. Ese estudio sí se realiza con bastante frecuencia, precisamente porque los padres quieren ver la carita del bebé antes de nacer. Pero esto ya es a edades gestacionales más avanzadas, esto, ¿verdad? Se hace en la semana 28-32. Correcto. Porque el panículo adiposo y la parte muscular del bebé ya adopta facciones de ser humano. No se puede hacer antes porque no alcanzaría a distinguir la carita y no alcanzaría el resultado que los padres quisieran obtener. Perfecto. Bien, ¿qué te parece, Yuri, si hacemos una pequeña pausa? Amigas, amigas, no se vayan. Recuerden que estamos atentos a sus consultas a través de nuestra línea telefónica, el 042-22-1618. Así que enseguida regresamos con más de su programa Viva Mejor.
Amigas, amigos, estamos de regreso en su programa Viva Mejor. Hoy en compañía del doctor Yuri Patiño, especialista en ginecología y obstetricia, hablando sobre el diagnóstico prenatal ecográfico. En el primer bloque hemos hablado un poco sobre qué es esto del diagnóstico ecográfico, en qué consiste este procedimiento que es completamente inocuo, que también se lo conoce como ultrasonido y que no utiliza radiaciones ionizantes y por lo tanto es completamente seguro tanto para la madre como para el feto, como para el bebé. Así que pues puede hacerse un sinnúmero de ecografías sin que pues realmente esto constituya un peligro para el bebé, sin que esto quiera decir pues que tenga que estarse haciendo ultrasonidos cada semana, ¿verdad? Ya también mencionamos que hay ciertos tiempos específicos durante el embarazo que son los más recomendables en donde podemos ver cómo avanza el desarrollo del bebé. Y a propósito de esto, hablando de las primeras semanas, ¿en qué momento ya uno puede encontrar un latido o puede visualizar un latido aunque sea en un embrión muy pequeñito? Bien, cuando tenemos 5 o 6 semanas de embarazo, la actividad cardíaca debe verse y escucharse. Okay. Técnicamente nosotros ya con nuestros equipos de ecografía magnificamos la imagen de tal manera que vemos un embrión aumentado de tamaño y no necesariamente, tan solo visualizando la actividad cardíaca, sabemos a través del Doppler pulsado, que es graficar cuántos latidos por minuto tiene el bebé, saber que su corazón está sano. No recomiendo el estudio Doppler para captar el color de las cavidades cardíacas del embrión, pues es demasiado, tiene demasiada potencia este Doppler para un corazón que recién se está formando. Correcto. Y más o menos para que haya una idea clara de cuántos milímetros o centímetros estamos hablando en ese momento en particular de gestación. Bueno, en 6-7 semanas estamos hablando de 5-6 milímetros que puede medir un embrión, de tal manera que ver un corazón en un embrión de 5 milímetros, no es recomendable poner una potencia a través del estudio Doppler. Correcto, pero es una maravilla, ¿verdad? Poder tener una evidencia en imágenes de un embrión tan pequeñito, ¿no? Y poderlo estudiar incluso en esas instancias. Claro que sí, eso forma parte de la revolución ecográfica que ha habido y de la cual nosotros estamos listos y preparados para hacer los diagnósticos cada vez más precoces. Ok, Yuri, ¿qué te parece ahora si leemos algunos enunciados que nos tiene preparado nuestro equipo de producción para determinar si se tratan de mitos o verdades? Adelante. Vamos a leer el primero, por favor. Realizarse muchos ultrasonidos puede provocar malformaciones en el bebé por la radiación que emiten. No, lo hemos explicado. El estudio ecográfico es totalmente indoloro, fácil de realizar, poca preparación, costo-beneficio grande, de tal manera que es un procedimiento que lo puedo recomendar muy abiertamente. ¿Existe alguna contraindicación para realizar un ultrasonido en una mujer embarazada? Ninguna. Ninguna, ¿verdad? Ninguna. Tal vez algunas cuestiones técnicas cuando la paciente es un poco más gordita de lo habitual, cuando tiene cirugías abdominales en su pared abdominal, de tal manera que dificultaría un poco la técnica en realizar el procedimiento. Pero no es en sí una contraindicación. No es ninguna contraindicación, tan solo se vuelve un poco más difícil el procedimiento. Fantástico. Vamos al siguiente mito, por favor. Existen anomalías, perdón, realizarse muchos ultrasonidos, pues ya, esa ya lo pusimos. Pongamos el siguiente, por favor. Ahora sí. Existen anomalías que pueden presentarse en un bebé aunque un ultrasonido lo haya reportado como normal a las 20 semanas. Esto me parece sumamente interesante porque yo incluso, como te comentaba tras cámaras, he tenido pacientes que muchas veces reportan pues, que su bebé ha nacido con alguna situación, alguna condición y pues que se hicieron una ecografía durante el embarazo y este fue completamente normal. Entonces, ¿eso es factible? Sí. Recalcar nuevamente que esto del diagnóstico prenatal implica medicina fetal y cirugía fetal. Hay ciertas patologías que deben ser diagnosticadas intraútero y que incluso pueden ser tratadas intraútero. Para eso son estos estudios, para diagnosticar patologías totalmente demostrables a través de imágenes, lo que nosotros conocemos como malformaciones mayores. Lo que puede pasar, y respondiendo a su pregunta, es que existan patologías que a las 10 semanas, 12 semanas,
15 semanas no se visualicen. Uh-huh. Y que posteriormente, con el desarrollo del embarazo, se puedan presentar. Uh-huh. Entonces, no es que la ecografía no lo diagnosticó, sino no fue el momento oportuno para realizar el diagnóstico. Okay. Y también, pues, supongo que depende de la destreza del ecografista y del tiempo que le esté dedicando a la ecografía para, pues, poder detectar ese tipo de anomalías, ¿verdad? Bueno, usted tocó un tema importante y no voy a dejar pasar la oportunidad de mencionar. Mi opinión es que un examen debe ser realizado por gente totalmente capacitada, preparada en sus conocimientos y su experiencia, de tal manera que estos diagnósticos no puedan pasar desapercibidos. Perfecto. Debe dedicarse el tiempo con un tiempo suficiente, adecuado, para poder hacer diagnósticos. Ok, Yuri. ¿Qué te parece si ahora atendemos una llamada que tenemos en espera? Hola, muy buenos días. Buenos días. Le estoy llamando desde Loja. Muchas Bienvenida, mi amiga. Un saludo para nuestros amigos de Loja. Cuéntenos cómo podemos ayudarla. Verá, bueno, ya pasó, ¿no? Quería preguntarle al doctor. Nosotros tuvimos un caso muy grave, ¿no? Entonces, mi hija se atendía mensualmente con la ginecóloga, ¿no? Y cuando yo fui a ver, cuando yo la acompañé, me acuerdo que la doctora decía, ay, dice, mire, qué bueno que está bien los deditos, la carita, las orejitas, no tiene síndrome de Down, no sé qué, bueno, todo eso. Resulta que pasó, nació el bebé, todo, y a los 3 meses empezó a vomitar, y bueno, la pediatra decía que era un niño vomitón, que estaba llamando la atención, y tanta historia. Bueno, la historia es muy larga, pero yo le pregunto al doctor, dentro de todos los 9 meses que la doctora le hacía los ecos, la revisaba, ¿se podría diagnosticar algún problema grave de su corazón? Perdóneme que me duele todavía. Y a los 7 meses la guagua se puso bien mal, pero fue muy difícil saber lo que él tenía, y unos médicos de Estados Unidos nos indicaron de que el niño tenía un síndrome de Down. Y muy duro, muy triste, muy duro. Entonces nosotros le pedimos a la doctora los ecos, porque nos pedían los ecos del embarazo, ¿no? Y total, cuando dijo que sí, que ya le estaba sacando, cuando ya creo que ella se dio cuenta que el niño venía mal, dijo que se le había borrado el CD y tanta historia. Eso es, doctor, mi pregunta, que yo digo, ¿por qué no se diagnosticó a tiempo? Sufrimos 3 años, 3 meses, ahí murió Felipito. Comprendo, esa es mi pregunta, doctor. Gracias. Bien, entonces, esta es una realidad. Es justamente lo que estábamos conversando un poquito antes de la llamada telefónica, Yuri. Bueno, te doy la palabra para sí, que... Sí, una realidad y lamentable por la situación que pasó la señora. Uh-huh. Precisamente las cardiopatías congénitas uh-huh. son bastante frecuentes, pero poco diagnosticadas. Uh-huh. Nosotros en las 18 o 22 semanas nuevamente hacemos el eco morfológico. Y para evaluar aún más el corazón fetal, hacemos a las 24 semanas lo que nosotros llamamos ecocardiograma. Uh-huh. En ese ecocardiograma visualizamos las 4 cavidades que tiene el corazón, sus 2 tabiques, sus válvulas auriculoventriculares, su foramen oval, la salida de los grandes vasos y los uh-huh. flujos sanguíneos de estos vasos. De tal manera que no se nos pase ninguna patología cardíaca, que es lo que posiblemente haya pasado lamentablemente con el caso de la señora. Claro, y es que yo quiero destacar aquí algo importante, ¿verdad? Porque muchas veces los familiares o incluso pues algunos médicos, ¿no? Son muy noveleros al respecto de la parte externa del bebé, es decir, cómo se ve físicamente, las manitos y todo, pero el alcance que tiene el estudio ecográfico va mucho más allá de poder ver la carita del niño. Uno puede realmente analizar con bastante detalle las estructuras internas, como por ejemplo el corazón, el tubo digestivo, los riñones. Lo que sucede es que pues esto obviamente hay que hacerlo a las edades gestacionales que corresponden, porque pues como tú bien lo has mencionado, no puede hacerse ese tipo de valoración a edades muy tempranas, es decir, por ejemplo, a las 12 semanas de gestación no se puede hacer todo lo que acabas de mencionar a nivel cardíaco, sino ya pasadas las semanas correspondientes, ¿verdad? Es correcto, y para ahondar un poco más uh-huh. el tema, no solo es, como usted menciona, Javier, ver la carita del bebé uh-huh. o el sexo del bebé, uh-huh. que son las 2 cosas que realmente los padres van a ver a nuestros consultorios, uh-huh. sino de evaluar a nivel de la cabeza el sistema nervioso central, uh-huh. ver el cerebelo, la cisterna magna, los plexos coroides, la carita fetal,
el corazón con sus cavidades, ver el estómago, ver los riñones, ver la vejiga fetal, los huesos largos. En fin, son diferentes estructuras que uno debe ver en una forma y un tamaño adecuado para, una vez que uno ha visto a lo largo del tiempo lo normal, poder detectar lo anormal. Correcto. Yuri, tenemos una llamada en espera. ¿Qué te parece si la atendemos? Hola, muy buenos días. Muy buenos días. Mi nombre es Eduardo y estoy llamando de la península de Santa Elena. Bienvenido, Eduardo. Una pregunta concreta. El asunto de las anormalidades que se podían prever en un examen que el mencionado médico está citando, ¿de qué manera se podría asegurar o prever el hecho cierto de que, en el caso, por ejemplo, de cardiopatías congénitas, en el caso de malformaciones, etcétera? Pero la pregunta es, ¿y en el caso de que el feto, de que el bebé nazca con total normalidad, cuál sería el grado de certeza, el grado de eficiencia por parte del examen, si es que durante el transcurso del tiempo de vida el sujeto tiene una vida saludable? Entonces, en ese sentido, quería conocer qué grado de garantía puede existir en un examen de esta naturaleza, teniendo en cuenta de que la vida, de la salud de la persona humana, es totalmente normal. Que tenga un buen día. Es que, solo para aclarar un poco su inquietud, por lo menos yo no sé si tú la entendiste yo, bien. Yo creo que quiere hacer hincapié en las cardiopatías congénitas. Si los diagnósticos que uno hace son bastante precisos. Ok. Depende la patología que tenga y depende el grado de afectación que tenga el corazón fetal. No es lo mismo una comunicación interventricular pequeña que un gran defecto cardíaco. Entonces nosotros lo que pretendemos y hacemos es diagnosticar estas patologías para ayudar a que el nacimiento de este bebé sea lo mejor posible y que tenga un tratamiento posterior lo más oportuno posible. Para ser un poco más práctico, hay ciertas comunicaciones interventriculares que son bastante pequeñas, de milímetros, los llamados soplos, que eso realmente, en el transcurso de sus primeros meses de vida, aparentemente se cierran solos. Pero si son defectos muy grandes, muchas veces no se cierran y requieren una cirugía cardíaca. Fantástico. Bien, Yuri, ¿qué te parece si hacemos una pequeña pausa nuevamente? Así que, amigas, amigos, recuerden, hoy estamos hablando de diagnóstico prenatal ecográfico en compañía del doctor Yuri Patiño. Enseguida regresamos con más de su programa Vida Mejor. Amigas, amigos, estamos de regreso en su programa Viva Mejor. Hoy en compañía del doctor Yuri Patiño, especialista en ginecología y obstetricia, hablando sobre el diagnóstico prenatal ecográfico. En el primer bloque hemos hablado un poco sobre qué es esto del diagnóstico ecográfico, en qué consiste este procedimiento que es completamente inocuo, que también se lo conoce como ultrasonido y que no utiliza radiaciones ionizantes y por lo tanto es completamente seguro tanto para la madre como para el feto, como para el bebé. Así que pues puede hacerse un sinnúmero de ecografías sin que pues realmente esto constituya un peligro para el bebé, sin que esto quiera decir pues que tenga que estarse haciendo ultrasonidos cada semana, ¿verdad? Ya también mencionamos que hay ciertos tiempos específicos durante el embarazo que son los más recomendables en donde podemos ver cómo avanza el desarrollo del bebé. Y a propósito de esto, hablando de las primeras semanas, ¿en qué momento ya uno puede encontrar un latido o puede visualizar un latido aunque sea en un embrión muy pequeñito? Bien, cuando tenemos 5 o 6 semanas de embarazo, la actividad cardíaca debe verse y escucharse. Técnicamente nosotros ya con nuestros equipos de ecografía magnificamos la imagen de tal manera que vemos un embrión
aumentado de tamaño y no necesariamente, tan solo visualizando la actividad cardíaca, sabemos a través del Doppler pulsado, que es graficar cuántos latidos por minuto tiene el bebé, saber que su corazón está sano. No recomiendo el estudio Doppler para captar el color de las cavidades cardíacas del embrión, pues es demasiado, tiene demasiada potencia este Doppler para un corazón que recién se está formando. Correcto. Y más o menos para que haya una idea clara de cuántos milímetros o centímetros estamos hablando en ese momento en particular de gestación. Bueno, en 6-7 semanas estamos hablando de 5 o 6 milímetros que puede medir un embrión, de tal manera que ver un corazón en un embrión de 5 milímetros no es recomendable poner una potencia a través del estudio Doppler. Correcto, pero es una maravilla, ¿verdad? Poder tener una evidencia en imágenes de un embrión tan pequeñito, ¿no? Y poderlo estudiar incluso en esas instancias. Claro que sí, eso forma parte de la revolución ecográfica que ha habido y de la cual nosotros estamos listos y preparados para hacer los diagnósticos cada vez más precoces. Ok, Yuri, ¿qué te parece ahora si leemos algunos enunciados que nos tiene preparado nuestro equipo de producción para determinar si se tratan de mitos o verdades? Adelante. Vamos a leer el primero, por favor. Realizarse muchos ultrasonidos puede provocar malformaciones en el bebé por la radiación que emiten. No. Lo hemos explicado, el estudio ecográfico es totalmente indoloro, fácil de realizar, poca preparación, costo-beneficio grande, de tal manera que es un procedimiento que lo puedo recomendar muy abiertamente. ¿Existe alguna contraindicación para realizar un ultrasonido en una mujer embarazada? Ninguna. Ninguna, ¿verdad? Ninguna, tal vez algunas cuestiones técnicas cuando la paciente es un poco más gordita de lo habitual, cuando tiene cirugías abdominales en su pared abdominal, de tal manera que dificultaría un poco la técnica en realizar el procedimiento. Pero no es en sí una contraindicación. No es ninguna contraindicación, tan solo se vuelve un poco más difícil el procedimiento. Fantástico. Vamos al siguiente mito, por favor. Existen anomalías, perdón, realizarse muchos ultrasonidos, pues ya, esa ya lo pusimos. Pongamos el siguiente, por favor. Ahora sí, existen anomalías que pueden presentarse en un bebé aunque un ultrasonido lo haya reportado como normal a las 20 semanas. Esto me parece sumamente interesante porque yo incluso, como te comentaba tras cámaras, he tenido pacientes que muchas veces reportan pues, que su bebé ha nacido con alguna situación, alguna condición y pues que se hicieron una ecografía durante el embarazo y este fue completamente normal. Entonces, ¿eso es factible? Sí, quiero recalcar nuevamente que esto del diagnóstico prenatal implica medicina fetal y cirugía fetal. Hay ciertas patologías que deben ser diagnosticadas intraútero y que incluso pueden ser tratadas intraútero. Para eso son estos estudios, para diagnosticar patologías totalmente demostrables a través de imágenes, lo que nosotros conocemos como malformaciones mayores. Lo que puede pasar, y respondiendo a su pregunta, es que existan patologías que a las 10 semanas, 12 semanas, 15 semanas no se visualicen y que posteriormente, con el desarrollo del embarazo, se puedan presentar. Entonces, no es que la ecografía no lo diagnosticó, sino no fue el momento oportuno para realizar el diagnóstico. Okay. Y también pues supongo que depende de la destreza del ecografista y del tiempo que le esté dedicando a la ecografía para pues poder detectar ese tipo de anomalías, ¿verdad? Bueno, usted tocó un tema importante y no voy a dejar pasar la oportunidad de mencionar mi opinión. Es que un examen debe ser realizado por gente totalmente capacitada, preparada en sus conocimientos y su experiencia, de tal manera que estos diagnósticos no puedan pasar desapercibidos. Perfecto. Debe dedicarse el tiempo con un tiempo suficiente, adecuado, para poder hacer diagnósticos. Ok, Yuri. ¿Qué te parece si ahora atendemos una llamada que tenemos en espera? Hola, muy buenos días. Buenos días. Le estoy llamando desde Loja. Muchas Bienvenida, mi amiga. Un saludo para nuestros amigos de Loja. Cuéntenos cómo podemos ayudarla. Verá, bueno, ya pasó, ¿no? Quería preguntarle al doctor. Tuvimos un caso muy grave, ¿no? Entonces, mi hija se atendía mensualmente con la ginecóloga, ¿no?
Y cuando yo fui a ver, cuando yo la acompañé, me acuerdo que la doctora decía, ay, dice, mire, qué bueno que está bien los deditos, la carita, las orejitas, no tiene síndrome de Down, no sé qué, bueno, todo eso. Resulta que pasó, nació el bebé, todo, y a los 3 meses empezó a vomitar, y bueno, la pediatra decía que era un niño vomitón, que estaba llamando la atención, y tanta historia. Bueno, la historia es muy larga, pero yo le pregunto al doctor, dentro de todos los 9 meses que la doctora le hacía los ecos, la revisaba, ¿se podría diagnosticar algún problema grave de su corazón? Perdóneme que me duele todavía. Y a los 7 meses la guagua se puso bien mal, pero fue muy difícil saber lo que él tenía, y unos médicos de Estados Unidos nos indicaron de que el niño tenía un síndrome de Down. Y muy duro, muy triste, muy duro. Entonces nosotros le pedimos a la doctora los ecos, porque nos pedían los ecos del embarazo, ¿no? Y total, cuando dijo que sí, que ya le estaba sacando, cuando ya creo que ella se dio cuenta que el niño venía mal, dijo que se le había borrado el CD y tanta historia. Eso es, doctor, mi pregunta, que yo digo, ¿por qué no se diagnosticó a tiempo? Sufrimos 3 años, 3 meses, ahí murió Felipito. Comprendo, esa es mi pregunta, doctor, gracias. Bien, entonces, esta es una realidad, es justamente lo que estábamos conversando un poquito antes de la llamada telefónica, Yuri. Bueno, te doy la palabra para sí, que... Sí, una realidad y lamentable por la situación que pasó la señora. Uh-huh. Precisamente las cardiopatías congénitas uh-huh. son bastante frecuentes, pero poco diagnosticadas. Uh-huh. Nosotros en las 18 a 22 semanas nuevamente hacemos el eco morfológico. Y para evaluar aún más el corazón fetal, hacemos a las 24 semanas lo que nosotros llamamos ecocardiograma. Uh-huh. En ese ecocardiograma visualizamos las 4 cavidades que tiene el corazón, sus 2 tabiques, sus válvulas auriculoventriculares, su foramen oval, la salida de los grandes vasos y los uh-huh. flujos sanguíneos de estos vasos. De tal manera que no se nos pase ninguna patología cardíaca, que es lo que posiblemente haya pasado lamentablemente con el caso de la señora. Claro, y es que yo quiero destacar aquí algo importante, ¿verdad? Porque muchas veces los familiares o incluso pues algunos médicos, ¿no? Son muy noveleros al respecto de la parte externa del bebé, es decir, cómo se ve físicamente, las manitos y todo, pero el alcance que tiene el estudio ecográfico va mucho más allá de poder ver la carita del niño. Uno puede realmente analizar con bastante detalle las estructuras internas, como por ejemplo el corazón, el tubo digestivo, los riñones. Lo que sucede es que pues esto obviamente hay que hacerlo a las edades gestacionales que corresponden, porque pues como tú bien lo has mencionado, no puede hacerse ese tipo de valoración a edades muy tempranas, es decir, por ejemplo, a las 12 semanas de gestación no se puede hacer todo lo que acabas de mencionar a nivel cardíaco, sino ya pasadas las semanas correspondientes, ¿verdad? Es correcto, y para ahondar un poco más uh-huh. el tema, no solo es, como usted menciona, Javier, ver la carita del bebé uh-huh. o el sexo del bebé, uh-huh. que son las 2 cosas así que es. Realmente los padres van a ver a nuestros consultorios, uh-huh. sino de evaluar a nivel de la cabeza el sistema nervioso central, uh-huh. ver el cerebelo, la cisterna magna, los plexos coroides, la carita fetal, el corazón con sus cavidades, ver el estómago, ver los riñones, ver uh-huh. la vejiga fetal, los huesos largos. Uh-huh. En fin, son diferentes estructuras que uno debe ver en una forma y un tamaño adecuado para, una vez que uno ha visto a lo largo uh-huh. del tiempo lo normal, poder detectar lo anormal. Correcto. Yuri, tenemos una llamada en espera. ¿Qué te parece si la atendemos? Hola, muy buenos días. Muy buenos días. Mi nombre es Eduardo y estoy llamando de la península de Santa Elena. Bienvenido, Eduardo. Una pregunta concreta. El asunto de las anormalidades que se podían prever en un examen que el mencionado médico está citando, ¿de qué manera se podría asegurar o prever el hecho cierto de que, en el caso, por ejemplo, de cardiopatías congénitas, en el caso de malformaciones, etcétera? Pero la pregunta es, ¿y en el caso de que el feto, de que el bebé nazca con total normalidad, cuál sería el grado de certeza, el grado de eficiencia por parte del examen, si es que durante el transcurso del tiempo de vida el sujeto tiene una vida saludable? Entonces, en ese sentido, quería conocer
¿qué grado de garantía puede existir en un examen de esta naturaleza, teniendo en cuenta de que la vida de la salud de la persona humana es totalmente normal? Que tengan un buen día. Es que solo para aclarar un poco su inquietud, por lo menos yo no sé si tú la entendiste yo, bien. Yo creo la que pregunta. Quiere hacer hincapié en las cardiopatías Ajá. congénitas. Ajá. Si los diagnósticos que uno hace son bastante precisos. Okay. Depende de la patología que tenga uh-huh. y depende del grado de afectación que tenga el corazón fetal. No es lo mismo una comunicación interventricular pequeña que un gran defecto cardíaco. Entonces nosotros lo que pretendemos y hacemos es diagnosticar estas patologías para ayudar a que el nacimiento de este bebé sea lo mejor posible y que tenga un tratamiento posterior lo más oportuno posible. Para ser un poco más práctico, hay ciertas comunicaciones interventriculares uh-huh. que son bastante pequeñas, uh-huh. de milímetros, los llamados soplos, uh-huh. que esos realmente en el transcurso de sus primeros meses de vida uh-huh. aparentemente se cierran solos. Yeah. Pero si son defectos muy grandes, muchas veces no se cierran y requieren una cirugía cardíaca. Fantástico. Bien, Yuri, ¿qué te parece si hacemos una pequeña pausa nuevamente? Así que, amigas, amigos, recuerden, hoy estamos hablando de diagnóstico prenatal ecográfico en compañía del doctor Yuri Patiño. Enseguida regresamos con más de su programa, Vida Mejor. Amigas, amigos, estamos de regreso en su programa Vida Mejor, hoy hablando sobre diagnóstico prenatal ecográfico en compañía del doctor Yuri Patiño, especialista en ginecología y obstetricia. Y bueno, en los bloques anteriores hemos hablado del alcance que tiene este procedimiento llamado ultrasonido o ecografía y de los distintos tipos de ecografía que hay, ¿no? La ecografía bidimensional, la 3D, la 4D e incluso pues ahora una que ahora se promociona como 5D, que en realidad pues es lo mismo que el 4D pero en alta definición, ¿ya? Ok, y pues también hemos mencionado que el diagnóstico pues no depende únicamente pues del equipo que uno posee en su consultorio, sino también de la capacitación del profesional y del tiempo que uno le dedica a realizar el estudio ecográfico. Ahora, Yuri, en este último bloque me gustaría que tú puntualizaras, primero, ¿en qué condiciones tiene que ir la mujer a hacerse el ultrasonido o ecografía? Por ejemplo, pues hay determinadas ecografías en donde se requiere que la mujer esté con la vejiga llena o no. Y en segundo, ¿cuántas ecografías tú le recomendarías a una mujer embarazada, ¿sí?, que se realizara a lo largo de su gestación para justamente hacerle el seguimiento de un embarazo normal primero? Bien. La situación de la vejiga en los primeros meses del embarazo debe ser con vejiga vacía. Ya cuando el bebé es un poco más grande, la relación de la vejiga no tiene mayor importancia. ¿Vacía o llena? Vacía. Vacía. Primero vacía. Vacía. Perfecto. Después, cuando ya el feto es más grande, no tiene mayor importancia si esté llena o vacía la vejiga. Ok. De la mamá. Ok, de la mamá, correcto. Ok. Para puntualizar en qué momento son importantes la ecografía, uh-huh. más no el número de ecografías. Uh-huh. La ecografía del primer trimestre, situación del embrión. Ok. Segunda ecografía, screening ecográfico de 11 a 14 semanas. Correcto. Donde vas a tener tú dos posibilidades uh-huh. de diagnósticos o datos de riesgo uh-huh. Para posibles cromosomopatías uh-huh. y para pesquisaje de la arteria uterina como predictor de preeclampsia. Correcto. Tercera ecografía o tercer momento oportuno, el eco morfológico, uh-huh. 18 a 22 semanas, donde evalúas de cabeza a pie todos los órganos del feto. Okay. Donde debes ver desde el sistema nervioso central hasta los huesos largos del bebé. Correcto. Otro momento oportuno, la ecografía 3D, 4D, 5D, uh-huh. la semana 28-32. Ok. Y la última ecografía, 34-35 semanas, para saber con cuánto peso fetal va a ir el bebé a su nacimiento,
con cuánta cantidad de líquido o amniótico nos vamos a encontrar, la posición y la madurez de la placenta. Perfecto. Entonces, más que número de ecografías, son los momentos más oportunos donde deben realizarse estos estudios. ¿Y habrán situaciones en donde pues, una mujer embarazada que se ha realizado una ecografía sea citada para una ecografía cercana después de una semana o dos semanas por alguna situación que no quedó clara? ¿Eso puede ocurrir? Sí, el número de veces que pueden realizarse los estudios puede aumentar en base a un diagnóstico previo. Okay. ¿Qué sé yo, Javier? Placenta previa oclusiva total, antes de las 30 semanas. Y si ya vamos al nacimiento del bebé y continúa con placenta previa oclusiva total, la opción de tratamiento o la cesárea no es una cesárea tan sencilla, ya es un equipo más preparado el que debe entrar a este tipo de cirugía. Correcto. Ahora, tú mencionaste también que en la época en donde se hace el screening del bebé, también se puede hacer ciertos screenings para anticipar algunas afecciones que puede desarrollar la madre. Aclárame un poquito eso. Bueno, Javier, de 11 a 14 semanas, la arteria uterina debe medirse sus flujos sanguíneos para predecir, anticipar qué mujeres tienen chance de desarrollar la preeclampsia, una enfermedad con bastante morbid mortalidad en nuestro país. Trabajo en un hospital público y estos diagnósticos de enfermedades hipertensivas son bastante frecuentes, qué sé yo, a diario. De tal manera que nosotros podemos predecir y advertirle al médico de consulta que le dé el tratamiento oportuno, rápido, para que esta mujer no nos desarrolle las formas graves de esta enfermedad. Correcto. Que si nos desarrolla la preeclampsia sea algo leve y de fácil manejo. Y solo para recordar a nuestros amigos televidentes, el tema de la preeclampsia pues es una situación en donde, entre otras cosas, una mujer embarazada tiene una presión arterial muy por encima de lo normal, una elevación de la presión, pero que no es debido a que ella tiene una hipertensión arterial ya diagnosticada desde antes de la gestación, sino que es producto de su gestación. Y esto pues se acompaña de otras situaciones que efectivamente si llegan a un estadio muy avanzado y grave pueden afectar incluso la salud del bebé y de la madre, por supuesto. Y mira qué interesante, esto quiere decir entonces que nosotros a través de la ecografía podemos anticipar incluso ese tipo de cosas para poder dar un tratamiento para prevenir que aparezca una situación grave en un futuro durante la gestación. Sí, y de hecho debe formar parte de un protocolo de medición de este flujo de arteria para exámenes rutinarios que se hacen en todos los hospitales de la ciudad y del país. Entonces, pues bueno, yo creo que el mensaje está claro, ¿no? En este programa hemos comentado la importancia que tienen todos estos recursos que ahora poseemos en el campo de la salud para poder no solo pues diagnosticar, sino prever ciertas cosas que puedan ocurrir en un futuro. Entonces hay que aprovechar esa no solo tecnología, sino ese conocimiento médico que actualmente existe pues para en función de un apropiado seguimiento de la gestación. Para esto también es otra cosa que quiero destacar. Todo lo que tú acabas de comentar en relación a el ultrasonido o ecografía, también llamado así, forma parte pues, de un seguimiento ginecobstétrico, ¿verdad? En donde pues, parte de ese seguimiento es el estudio ecográfico. También tenemos la parte pues, médica y como nos quedan solamente dos minutitos, quisiera que... tenemos una llamada telefónica. Vamos a atender esta llamada telefónica, le vamos a dar prioridad. Hola, buenos días. Buenos días. Bienvenida, mi amiga. Cuéntenos, rapidito, ¿cuál es su consulta? Verá, quiero hacer una pregunta sobre... El volumen a su televisor y hábleme solo por el teléfono para evitar este eco que se escucha en el fondo. Ya. Ya, doctor. Verá. Quiero preguntar sobre una persona embarazada que toma un purgante colufase de 500 miligramos, la tomaba entre los 3 a 4 semanas, pero ella sin saber que estaba embarazada. ¿Qué puede pasar? ¿Qué puede suceder, doctor, con el bebé? Ok, bueno, básicamente es una inquietud que tiene desde el punto de vista ginecobstétrico. No sé si le podemos aclarar rápidamente. Sí. Muchas mujeres están embarazadas sin saberlo y hacen o toman cosas sin saberlo. En el caso de la señora que llamó, los productos antiparasitarios son contraindicados en el embarazo. Recibir radiaciones, meterse a saunas, vapores, calores excesivos,
pueden causar daños en el embrión, en el periodo de embriogénesis, hasta las 12 semanas. No siempre ocurre, Javier. Entonces es cuestión de evaluar nuevamente a través de estudios de ultrasonido el desarrollo embrionario. Y si todo está bien, darle un mensaje de tranquilidad a la señora de que no pasó ni va a pasar nada con su bebé. Es muy importante porque siempre estamos hablando de que la exposición a todos estos factores, pues simplemente lo que implican es un determinado riesgo, pero justamente volvemos al tema de que existen este tipo de recursos para pues anticipar si existe o no alguna situación, si ha habido o no alguna afectación. Pues bueno, lamentablemente se nos ha terminado el tiempo. Yuri, nuevamente te agradezco mucho que nos hayas acompañado el día de hoy, que hayas compartido con todos nosotros tus conocimientos, pues, y te comprometo en un futuro para volverte a tener por aquí. Muchas gracias, Javier, y gracias por la invitación. Ok, y ustedes, amigas, amigos, por confiar en nosotros, y recuerden que si llegaron un poco tarde a este episodio, pueden ver nuestro reprise a partir de las 7 de la noche aquí por su canal universitario. Recuerden, soy Javier Landívar, su médico en casa. Nos vemos pronto.